Hall Hogar. Y otras cositas como una playera. Esta es para mi esposo. Es talla grande. Dice que está un poco ancha, pero está bonita. Yo digo que sí se la va a poner, porque se la voy a ir. Aquí está Pedrito, nos va a ayudar a sacar las cosas. Y bueno, mientras les cuento que ya trajimos toda la mudanza, ya tenemos todo acá, ya tenemos sillón. Les voy a hacer una actualización de cómo está la casa ahorita. Todavía nos falta un cuarto para acomodar. Es como el cuarto de todas las cosas que no son indispensables. Y pues ya estamos aquí de tiempo completo. Ahorita vengo del trabajo. Estoy un poco cansada, pero dije, quiero hacer este haul para que vean qué es lo que compré para la casa, que se me hizo útil y a buen precio en Shein. Bueno, para empezar, se me salió este roto, pero con cola loca pienso que se puede pegar bien. Es un dispensador de jabón. Este material es como plástico y esto está suavecito. Está padre porque esto como que no se mueve mucho, hace fricción, entonces no se va a caer tan fácil. La cosa es que tengo que pegar esta cosita del jabón aquí para que pues ya quede bien. Un baño va a tener todo en negro. Por eso es que compré este negro, no había encontrado uno más bonito. Entonces, pues, vamos a ver si se puede reparar para el baño. Luego, estas son diademas. Vamos a abrirlas. Bueno, este también funcionó. Sí lo pudimos pegar con cola loca y está funcionando muy bien. Ay, estas ya las quería estrenar. Son unas tapas de silicón. ¡Adiós! En vez de poner el plástico ese que sale del rollito para no estar gastando tanto en eso, mejor usar estas. Miren, tiene una carita feliz. Bueno, seguro no se ve. Bonitos, eso que tienen. Ah, todos tienen caritas felices. Y les quiero mostrar. Esto se ve medio raro, pero para fines prácticos. ¡Tarán! ¿Ven? Sí queda. Se supone que es para que se conserven mejor las cosas. Entonces, nada más les voy a poner a echar una lavadita y listo para usarse. Estas siento que las voy a usar muchísimo. Luego, ay, estas cosas les voy a enseñar cómo las voy a poner. Son para que cuando cargues tu celular no lo pongas en el piso. Si no hay una mesita, pues lo puedes poner ahí. Miren, es esta cosita. Nada más. Eso es todo. Y lo puedes atornillar. Tiene aquí hoyitos. Y si no, también le puedes poner este pegol. Entonces, yo le quiero poner el pegol. Y lo quiero poner... Y terminé poniéndolo aquí en la recámara. Pero lo usamos para el control. Vean si está resistente el pegol. Entonces, el control de la tele, ya nada más lo ponemos ahí y está muy cómodo para en las noches poder utilizarlo. Son ganchitos igual que se pegan a la pared. Entonces, para no estar haciendo tantos hoyitos, por ejemplo, en la cocina sí quiero poner uno. Bueno, quiero poner varios, pero es que todavía no sé dónde, por eso no les voy a enseñar ahorita. Pero igual en el mismo video les pongo... ¿Dónde los puse?
Pues estas las usamos acá en el baño. Puse estas para los acates y acá abajo también puse uno para el limpiador que usamos para los vidrios. Compré estas porque pensé, compré dos porque pensé que me iban a venir de color diferente y las iba a poder combinar, pero las dos me salieron blancas. Vean, ya las pusimos. Y aquí casi no se distingue. Pues está bien para que no se vea ahí como muy lleno. El otro todavía no sabemos dónde ponerlo. Está esta cosita que es para para el pegadero. Y vamos a abrirlo. Tuvimos uno que compramos en Walmart y nos salió muy bueno. Nos gustaba cómo salía el chorro del agua para lavar los trastes. Y esto, ah, es un paquete. No, pues sí está bien. Y esto es así. Ah, sí. Y este empaque va acá para que no se le salga nada de agua a este filtro. Y aquí tiene sus puntitos para que le salga el chorro del agua y aquí lo puedes ir modificando. Entonces, igual cuando esté puesto se los enseño para que vean cómo funciona. Y pues ya lo hemos utilizado bastante, les voy a mostrar cómo funciona. Este es un modo que tiene y tiene que ser. Nos gustó bastante, se mueve para así todos los lados y es muy fácil de usar. Tiene varios empaques, varias entradas para poder ajustarlas a la llave que ustedes tienen. Y estas son las cortinas que no he visto. Las quiero para el ventanal de aquí abajo, de donde está el comedor. No quiero que tape en sí, solamente que se vean bonitas. ¿Han visto como en las películas cuando entra el aire y las cortinas se mueven súper bonito? Bueno, ese efecto quería, no tanto que tapara el ventanal. Y miden creo que 2 metros por 2,50. Entonces vamos a ver qué tan altas están. ¡Oh! ¡Oh! Sí están muy altas. Y se supone que aquí tienen para ponerle el tubito así. Aquí se le pone el tubo. Y vean. ¡Tarán! Esto va a quedar súper bonito. Y las voy a poner desde hasta arriba. Bueno, las cortinas ya las lavé, ya están listas para ponerse, solamente falta que pongamos el cortinero. Les voy a grabar un video de cómo pongo el cortinero, nada más que voy a esperar a mi esposo para que me enseñe a ponerlo. Y ya lo compramos también. Nos costó como 150 pesos en Walmart. Es así muy sencillo porque también las cortinas no pesan nada. Entonces solamente para que las detengan. Mi esposo es para no agacharnos y si sí funciona porque se supone que esto aquí le ponen agua aquí adentro y ya metes tu mechudo, lo mojas y puedes echarle así una trapeada mojado y luego cuando quieras secar aquí lo metes y nada más le apretas así. No tienen que agarrar el mango. Nada más que no se caiga. Y sale más seco y ya le pasas para secar. Entonces, así no nos cansamos tanto de estar exprimiendo las jergas y todo eso. Y luego ya para trapear, les sugiero
que lo pongan así hacia abajo y luego ya empiecen. Porque luego yo la estaba haciendo así y si queda una parte sin mechudo, se va, aparte de echar a perder su piso, el mechudo también se va a echar a perder y aparte no van a limpiar bien. Ese tip les doy porque su tía Jessie soy. Y pues ya, nada más lo dejan secando un ratito afuera, yo lo pongo así a secar, parado al revés. Y luego ya también dejan secar tantito el contenedor y luego ya lo ponen en una esquina. Yo lo puse en una esquinita de por allá, donde está la planta. Y ya, esas fueron todas las compras que hicimos este fin de semana. Estoy muy contenta, seguimos acomodando todo. Luego ya les voy a hacer el recorrido de la casa y les voy a dejar los precios de todas estas cosas en la cajita de descripción para que puedan ir al link si es que algo les gustó. Mi cosa favorita, yo creo que fueron las cortinas. Están muy bonitas. Había muchas cortinas, muchas opciones. Y estas fueron las que más me gustaron. Creo que fue una buena elección. Y bueno, pues gracias por ver el video. Espero que me dejen en los comentarios, me digan si quieren ver cómo organizo el cuarto donde hay muchas cosas. No les grabé cómo organicé la cocina o el closet porque pues siento que les puede aburrir, pero si sí lo quieren ver, por favor díganmelo para que les grabe. Todavía me falta acomodar muchas cosas más. Voy a tener vacaciones de mi trabajo de la oficina Godín y les voy a hacer todos los videos que me piden. Entonces, si quieren ver algo de la casa, cómo funciona, también les voy a hacer el video de cómo pudimos comprar esta casa a nuestros 28 años, mi esposo y yo. También se los vamos a dejar en los comentarios. No, también se los vamos a hacer en un video. Me dejan en los comentarios si quieren que se los hagamos. Y bueno, pues eso fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por verme. Denle like si les gustó, suscríbanse y les mando un fuerte abrazo a todos. Bye.